Vamos a recorrer Hong Kong con el medio de transporte más antiguo. Sí, de 1904. Más de un siglo tiene. Hay 66 estos... como tranvías, claro. Que son de dos pisos y son súper lentos. Sale como lo que serían 6 pesos argentinos. Claro. Cualquier destino, puede ser todas las paradas, puede ser una, pero siempre sale lo mismo. No tiene aire acondicionado, por ejemplo, es como claro, una... porque es muy viejo. Lo que pasa es que es más que una cosa turística. Acá llegó nuestro tranvía. ¿Estás lista, Lali, para la experiencia de tranvía? Estoy lista. Vamos, vamos para arriba. Bueno, comenzamos el viaje en tranvía. Habla bajito que está durmiendo el de atrás. Justo. Pero se durmió con el celular en la oreja. La tecnología, el mundo moderno. Capaz que tiene una canción de Noni. Debe ser la canción de... La canción de Susana, ¿viste? No, ni, no, ni, no. No, ni, no, ni, no, ni. No, ni, no, ni, no. Escuchando la Susana del Conejo. Está escuchando eso. Este viaje nos va a llevar a una escalera mecánica, que es la escalera mecánica más larga del mundo, que tremendo. Te sube toda una montaña y vos podés ir, digamos, hasta, nada, hasta donde quieras. Sí, la escalera mecánica, entendimos. ¿Me dejas el lugar desubicado que soy mujer? Soy Mirko. Escalera. Se puso hot. Te puso hot la escalera mecánica. A bailar. Dale, dale, vamos. Bueno, estamos frente a la escalera mecánica más grande y más larga del mundo. Hace muchos años implementaron esto para que la gente use este medio. Y esto va hacia la gente que vive en la montaña, es increíble. De 8 de la mañana a 10 de la mañana la escalera baja, porque es toda la gente que viene... De la montaña para acá. Exactamente. Y de 10 de la mañana a las 12 de la noche sube ahora para que la gente vuelva a su trabajo de acá a la noche. Está muy bueno. ¿Vamos a probar? Vamos a probar. Aquí estamos, ¿eh? De este lado. El tiempo de retocarte. A ver, poneme un poco a mí también. Salió todo el programa con los labios pintados. Bueno. Y él hablando en serio. Esta escalera fue creada... Este lado, el lado derecho es para quedarse parado, el lado izquierdo es para que uno camine todo el tiempo. 100.000 personas utilizan esta escalera mecánica, la más larga del mundo, todos los días. Y acá estamos en la mitad del camino de la escalera mecánica. Y miren cómo están todos pasando sus Octopus, su tarjeta esta que sirve para todo. Porque si vos la pasas acá, te devuelven un dólar porque estás ahorrando espacio en las calles, en auto y demás, y estás subiendo por la escalera mecánica. Entonces el gobierno te devuelve un dólar justamente para aliviar el tránsito. De este lado hay una escalerita que obviamente no es que la agarrás del inicio como nosotros recién y tenés que ir hasta el final de la montaña, sino que tiene salidas donde te convenga a vos parar o donde sea tu casa o en la zona. Me preocupa, cuando llegamos arriba, ¿cómo bajamos? Porque esta está haciendo para un solo lado. Ay, no lo pensamos, boludo. Somos unos boludos. Somos unos boludos. Vamos a tener que bajar como ellos. Me quiero matar. Nos sorprendemos baile del caño. Impresionante. ¡Epa! Dios absoluta. Te cuento que la construcción acá en Hong Kong se usa mucho esto, las cañas de bambú. Tienen 5 o 6 metros y usan... Ni andamio ni que andamio. Nada, es todo de bambú. Y son 5 o 6 millones de estos caños de bambú que se usan por año en construcción. Grandes edificios de construcción. Sí. Con el baile del caño. ¿Sabes qué? Claro, porque estoy pensando, acá cerca hay un chico que es tipo el profesor de pole dance. Ah, yo soy genial en eso. ¿Sos genial en eso? Soy genial. Vamos a tomar una clase. Estamos aquí en Hong Kong y una de las prácticas que se hacen actualmente es bailar con, no bailar con tacos, sino hacer, ¿cómo se llama esto? Poseída. Sacada, está poseída. Es como una mezcla entre pole dance, caño, se puede bailar con tacos, que es como un estilo femme. Claro. O bueno, él está descalzo para hacer sus piruetas, muy probablemente. Haciendo precalentamiento. Yo le dije antes muerta que baja, querido, así que me dejó dejármelas. Bueno, estamos en precalentamiento, ¿eh? Vamos. Se está fallando. Ah, sí. Quedo enredado yo. Quizás no tengo la plasticidad que tiene él, ¿eh? ¿No te parece sexy como lo hago? Wow. Bueno. Ya, tired. Pero no vamos a hacer una hora entera de clase. Me muero.
¿Cómo haces eso? Aló. Tiempo. Ah, este es el único que me sale. Esto me sale. Me agoté. No puedo más. Ellos siempre calentando. Es eterna la clase. Mirá cómo vino. Discúlpame, ¿no tenés uno para él? De hecho. No puedo más. Para mí fue mucho esfuerzo esto. Del pecho y todo así, que dice cargando. Eso es uno de los movimientos de baile así del momento. Mirá lo bien que lo hace Lali. Contra el micrófono. Me está saliendo re bien, Lali. Estoy re emocionado. Sí, estás bárbaro, ¿eh? ¿Pero me veo sexy o no? Vamos, 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 vamos. Hay que hacer esto, mirá el lomo que tiene. Este es el entrenamiento. Vos estás mirándole el culo, ¿eh? Es que mirá lo que es este hombre. Bueno, él va a hacer ahora su show y después yo voy a hacer mi cierre. Sí. También para que vos veas cómo se hace. Siempre hay que tener un poco de humor en las notas. Lo mío es profesional, por favor. A ver, le pedimos que nos vamos muestre. A hacer el de él y cierro yo con un gran cierre final. Es mi mejor momento. Hago lo que siento. No tengo que dar explicaciones si no quiero. Me fluye el sentimiento, pero lo dejo abierto. No me enredo con nadie, solo me suelto en el viento. Oh, y me siento mejor así. Y ahora sí, if you let me, I'm gonna try. Go ahead. Acá viene mi show, por favor. I was your best student. No? Yes, definitely. Bueno, lo confirmó. Lali. Yo soy su mejor estudiante.